Vamos a hacer unas tostadas con frijolitos y aguachile. Es que no puedo hacer aguachile. Las dos cosas al mismo tiempo. O hablo, sí, o ya, cocino. Ya lo dijo o... la psicóloga, sí, Isla, no sí, te preocupes. Sí, no, muy cierto, es bien padre todos los invitados del programa, la nutrióloga también, que habla muchas cosas ciertas y lo que dice que no hay que... preocuparse por el rebote, ¿no? Sino que lo más fácil va a ser mantenerse siempre y cuando no exageres en la alimentación, y se los dice la parte de la cocina, ¿no? Hoy la propuesta que traemos es precisamente con eso. A lo mejor a veces exageramos. 15 de septiembre, 16, y dicen en los memes, ¿no? Te esperas hasta el maratón Guadalupe Reyes, algo así. No, hay que, a lo mejor un día te das chance, pero los demás... pues tratar de controlarnos, y hay varias opciones como las que vamos a preparar hoy, del día de hoy para que no se tengan que limitar, o sea, no hay que cerrar la boca, simplemente hay que equilibrar una cosa con la otra. Vamos a tratar de equilibrar como la presentación de hoy, ¿no? Es ¿qué una vamos tostada a hacer hoy, lo de aguachile? Es una tostada con aguachile. Caro decía hace 8 días, hoy un aguachile estaría muy rico, sí, pero si exageras con una tostada frita, con mucha grasa, con a lo mejor mucha, no sé, carne, no sé, algo exagerado. Diseñamos algo más casero y que no esté muy cargado, balanceado. Más equilibrado. Exactamente. Muy bien. Ese es el punto, yo creo, encontrar el equilibrio. Muy bien. ¿Y qué vamos a necesitar para esto? Hoy vamos a ocupar, lo principal serían los camarones. Lo principal en aguachile son los camarones. Son camarones crudos, son un 21 más o menos, que son los más pequeñitos, son camarón cristal. Exactamente. El número nos sirve para saber el tamaño, ¿verdad, chef? Exactamente. Bueno, para los chefs que ven el programa y a lo mejor lo toman de referencia, bueno, está padre. Para las señoras en casa, el camarón cristal, frijolitos refritos, tortillas, el chile serrano, pueden ocupar cuaresmeño, pero bueno, ahorita les doy las opciones, limón, cebolla morada y por último el pepino. ¡Pepino! Eso. No me lo esperaba. Sí, okay. Sí, le vamos a meter para que se abunde un poquito más y también para que se equilibre. Te digo que si exageras en un ingrediente, se carga demasiado, entonces... Ay, que la decoración. Ya estamos listas con nuestro aguachile. Sí, dejé ahí tirado la presentación de aquí. Ok, y entonces, empecemos. Paso número uno es que voy a poner a hervir un poquito de agua. Ya la puse aquí a calentar y le voy a poner un poquito de sal. Aquí está mi sal. Salecita. ¿Alguna hierbita o pura no, sal? No, nada más voy a poner a hervir los camarones. ¿Sabes qué pasa? Que de repente las señoras en casa me dicen, oye, Y lo comentaba una alumna, señora, me decía, no confío mucho en el camarón precocido, no sé con qué agua lo hiervan y cómo lo mantienen allá. Entonces, lo recomendable para las personas que cuidan mucho esa parte es comprar el camarón crudo y echarlo así a hervir. Yo lo abrí en mariposa, que es solamente lo lavé, le quité la piel, la cáscara. La cáscara, sí. Y lo abrí al centro. Le quité una tripita que trae y lo voy a dejar caer en el agua ahorita que vuelve a hervir. Una tripita muy fea que trae por aquí. Exactamente. Ok. Y después voy a poner a moler, si me pasas, el chile. Ahorita vamos en el paso de exprimir los limones. ¿Cuántos limones? Pues le puse lo de 3 limones. Le puse el jugo de 3 limones. Que pique, que no pique. ¿Qué dice Sandy? ¿Qué dice el público? ¡Que pique! Ya dijo que pique. Es serrano, puedes cambiarlo por cuaresmeño. Por ejemplo, si no comían picante, pueden agarrar el chile cuaresmeño y lo sacan en rajas, es decir, nada más los costados, sin las venas. Pero bueno, aquí quieren que pique. Hay unos, los chilitos más delgados, también los puedes ocupar. Cualquier chile verde lo puedes ocupar. O sea, que pique, ¿no lo desvenamos? Sí. Ay, santo Dios, está bien. Pero sí hay que desvenarlo para que no pique tanto, ¿no? Como ustedes digan, nada más le ponemos uno y lo probamos. Mejor le ponemos uno y lo probamos. Perdónenme, querido público, pero yo soy muy chillona. Dale, entonces esto lo llevo a la licuadora. En lo que tú me ayudas, mejor ayúdame con el pepino y la cebolla. Ok. ¿Qué voy a hacer con el pepino y la cebolla? Porque voy a mezclar este con ese, por favor. Aquí hay 2 tenedorcitos y empieza a mezclarlos. En lo que yo licúo ese, nada más el puro jugo de limón con el chile serrano. Me dieron la de tarea repente van difícil. A decir en casa, si lo están viendo algunos chefs, van a decir, oye, es una versión un poquito diferente. Sí, porque estamos haciéndolo para las señoras en casa, que a lo mejor dicen, oye, no me gusta comprar el camarón precocido. Oye, pero no quiero que pique, tanto. Entonces, la verdad es que la receta original va cocido el camarón, un tipo de cocción del camarón, con esta mezcla. A su mecha, creo que sí pica. Sí. Sí. Respira. Si lo dejas una media hora,
va a cambiar el estado del camarón. Ay, yo pensé y que pareciera que está cocido. Ok. Pero no. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar aquí. Ay, no se pasen. ¿Quién fue el que sugirió lo de un chile? Sí, inventen. Está súper picoso. La verdad es que yo ya había hecho uno antes. Porque a Isa no le salió. Porque está Isa bien. Ya dejó a la soya afuera, el limón. No, para que se empezara a cocer. Ahora ah, okay. Sí, la verdura. Y le voy a agregar. Ay, échale bien poquito. Ya. Del picante. ¿Sale? Todo, gritan por ahí. No. ¿Sale? Ya está, entonces, lo que debería de ser la cocción del camarón. Lo van a ver los chefs en casa, algunos que estén, digo, mis alumnos que luego me están ahí comentando, oiga, ¿por qué lo hizo diferente? Esta es una versión para casa. Ya está aquí marinado y lo único que voy a hacer es poner a cocer estos camarones, ahora sí, en el agua hirviendo. Tengan mucho cuidado con el camarón, es muy poquito, sí huele muy picoso, sí, ¿verdad? Sí. Es una cocción muy rápida, o sea, esto no tarda demasiado, ay, no lo debes dejar. A ver, vengan, mucho tiempo. Para acá, chequen aquí, muchachos. Porque en cuanto lo echamos, se empezó a poner morenito. Ya se bronceó el exactamente. Camarón. Exactamente. Lo voy a sacar y lo voy a poner en el... Exacto, ¿qué tal, mira, ya lo produces muy bien, ¿eh? Entonces ya cuando esté así todo bronceadito, lo voy a mezclar con ese. Mientras, en lo que se está cocinando, voy a poner unas tortillitas en el horno. Ah. Porque es la versión light, ¿te acuerdas? Sí, no vamos a usar tostadas fritas. No vamos fritas. A freír, no, entonces van a ser voy a poner unas tostaditas aquí. Como debe ser. En el horno, tostadas. Déjenlas a 300 grados, unos 10 minutos, y les va a salir algo como esto que pusimos en el corte. ¡Oh! ¿Están iguales? ¿Ustedes dirían, están iguales? Quedan. Pues no. No, ya están crujientes. ¡Ah, me estoy quemando! Miren, están crujientes. Exactamente. Se escucha ahí. Perfecto. ¿Qué tal? Ya, porque me estoy quemando los dedillos. Esta es mía, porque ya la manuseé. Voy a quitar esto. Y le ponemos... Frijolitos. ¿Le puedo frijolitos poner con este cuchillito? Aquí tengo una palita. Ah, ajá, una ¿con palita? Ese. Esa es la de los frijolitos. Esta es la palita especial del frijol. Si usted bueno, no cuenta es para con pasteles. Su palita. No, es para pasteles. La van a ver los chefs, van a decir, Israel, ¿qué hiciste? No, esto me lo inventé yo. No es cierto, chefs que nos están viendo. Oye, y pues así de fácil, ¿no, Isra? Sí, la verdad es que está muy sencillo. Así de fácil, así de sencillo. Voy a sacar estos camaroncitos. Ya se logra ver aquí en la cámara. ¡Exacto! Mira, ya también aquí ayuda la producción, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí están, ahí sus están los camarones precocidos. Bronceados. Y entonces las señoras de casa van a decir, oye, estos sí están bien cocidos, están hechos con agua limpia. Yo los hice no sé, en de repente. Sí. Estos los pueden comprar hasta en el súper. No están tan baratos ahorita en el súper. Si no, pueden ir al mercado de la 18. Y en el mercado de la 18, cómo no, con mucho gusto, encuentras una variedad. Y si quieres ponerle unos camarones más grandes, puede. A todos los se que puede, nos ven, se sí, vale. A todos los que nos ven en casa, los chefs, no nos critiquen. Estamos haciendo una versión casera del aguachile. Y estamos poniéndole frijolitos a las tostadas. Y entonces sí, ya voy a mezclar. Ahí estás bien. Voy a mezclar camarones. Con el aguachile más picoso que hemos hecho en el programa. Sí, picosísimo. Hasta acá pero huele. Pero se te hace agua la boca, huele súper rico. La verdad esto, sí se me hace agua la boca, aunque sé que voy a sufrir, ¿qué me pasa? ¿Cómo pues nos gusta a los mexicanos, verdad? Sí, aunque pero... Aunque sufra, pero que pique. Pero lo decía muy bien la nutrióloga, de repente para la gente de gimnasio, los entrenadores, ¿cómo se dice? La gente que... ¿Los coaches? Ajá, los coach. Esto es lo que pueden recomendar, ¿no? A chile. Lo mejor dicen, oye, no, ellos le ponen mucho picante, pero bueno, en general una dieta como esta, una que dieta no esté como esta muy cargada de algo... Y como que cumples con tus antojitos. Oye, qué bien. Las voy a pasar para acá para no hacer reguero en mi plato. ¿Eh? Ah, perdón. Si no, voy a regar. Ya me conozco. Ya. Si ya me conocen. ¿Para qué me invitan? Le voy a poner aguachile encima. A ver, te voy a quitar esto para que todos veamos cómo se prepara. Uh-huh. Este ahorita lo hago, no se va a desperdiciar. Lo que hice mal, ahorita lo re. Lo corrijo. Oh, qué delicia. Todo. Oye, pero este es para Sandy. ¿Por qué? Porque ella ahorita está en un régimen estricto de comida. Y este no tiene camaroncitos, tiene pura... Está vegetariana esa. Yo la dejo pura vegetariana, ¿eh? La vegetariana es para Sandy. ¡No, ese es de Sandy! Eso. También tenemos opción vegetariana en estas tostadas de guachile. No, gracias. Como ayudante eres muy buena. ¡Oh, qué delicia! Y así de fácil, así de sencillo. Así es. Entonces, vamos a repasar. Necesitamos camarón cristal, número 21. Sí, eso me da sí mucha risa, siento que son zapatos. Camarón número 21. ¿Sabes qué? Digo, para nada más para guiarse, la medida es el número de camarones, es decir, si dice 21 es porque caben 21 camarones en medio kilo. Ah.
Entonces, por eso el número. Que no se les complique mucho. Perdón, se me salió la medida. Pero que no se les complique mucho. 21 okay. es porque caben 21 camarones. O U25 es porque caben 25 camarones unidades. En cada medio kilo. Ah, de unidades. Exactamente. Okay. Bueno, ¿cómo es en Estados Unidos? Pues es en la libra. Entonces, 25 camarones. Me hagas más bolas. ¿No les doy la clase? No les doy la clase, entonces les voy a explicar la teoría del camarón. La teoría del camarón dice, alumnos, saquen su libreta.